cual sea la situación. Pero si hay alguna persona en este lugar enferma, no queremos salir de este lugar sin orar por ellas. Te rogamos por todos aquellos que tienen alguna enfermedad, alguna dolencia, alguna queja, Padre. Señor, queremos pedirte por ellos, Señor, en esta hora, invocando tu poderoso nombre sobre esas vidas. Padre, y creyendo en el poder de tus llagas, porque tu palabra dice que por tus llagas fuimos nosotros curados, fuimos sanados. Padre, cualquier enfermedad en este día que haya en este lugar, Padre, la sometemos y la ponemos bajo el poder de tu nombre y por las llagas de Jesucristo. No importa cuál sea el nombre de la enfermedad, le ordenamos en el nombre de Jesús que ceda en esta hora, que en esta hora se desintegre, que se desaparezca en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Señor amado, y si hubiera algún espíritu de perturbación, algún espíritu que está perturbando el alma, el espíritu, en esta hora lo atamos en el nombre de Jesucristo y lo sometemos bajo el poder y la autoridad del nombre que es sobre todo nombre. Y le ordenamos que ceda en esta hora y que salga en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Eterno Dios y buen Padre, Señor, sabemos que tú eres el Dios maravilloso. Señor, y cualquier situación anexa, cualquier situación, Padre, que esté, Señor amado, quitando el gozo, la alegría, la paz de los hogares, en el nombre de Jesús de Nazaret, quita todo espíritu que no sea de tu espíritu. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, derroca, pues tu palabra dice, Señor amado, aleluya, Jehová es escudo alrededor de mí, mi gloria, y el que levanta mi cabeza. Por lo cual declaramos que como escudo tú eres nuestro protector, como nuestra gloria tú eres nuestra alegría, nuestro gozo tú eres nuestra paz. Y tú eres el Dios que quita nuestras vergüenzas y nos sienta en lugares de honra, el que levanta mi cabeza. Dios, te ruego en este día, Padre, que ninguno de los que están aquí presentes, Padre, puedan salir en vergüenza, sino, Padre, rema aquí a sol, lleno de tu gloria, lleno de tu poder, lleno, Señor amado, de tu presencia, y que llevemos en nosotros la marca poderosa del poder de tu Espíritu Santo. Padre, ponemos en esta hora, Señor amado, esta semana que hemos de vivir si primero tú nos prestas la vida, Señor. Padre, te ruego en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tú nos lleves en tu bendición, en la bendición del Padre, en la bendición del Hijo y en la bendición del Espíritu Santo, en el nombre poderoso de Jesús. Y la iglesia del Señor dice, amén. Amén. Que Dios le bendiga, Dios le guarde, la paz de Dios sea con usted. Y usted puede saludar a su hermano así con la paz del Señor.